Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos con lo más relevante al cierre de los mercados. La Bolsa Mexicana de Valores alcanzó hoy un nivel máximo de 1 año 5 meses tras registrar una ganancia de 0.5% y ubicarse en 44.420 puntos. Un total de 25 emisoras del índice de precios y cotizaciones cerró con ganancias y 10 tuvieron pérdidas. Las acciones con mayores alzas hoy fueron Santander México, Industrias CH y Grupo Financiero Inbursa. En contraste, las de mayores pérdidas fueron Gruma y Enova y Grupo Comercial Chedraui. ¿Y qué podemos decir de la temporada de reportes trimestrales en México? Bueno, pues hasta el momento han reportado 21 emisoras de las 35 del IPC y en general el saldo no es muy positivo, pues un 60% de estas empresas ha tenido resultados por debajo de los estimados en ventas y utilidades, esto de acuerdo con información de Bloomberg. Sin embargo, destaca hasta el momento el sector financiero y el industrial del índice por su desempeño durante esta temporada. Mientras tanto, en Estados Unidos, una sesión volátil que finalizó con resultados mixtos, esto luego de la publicación de cifras económicas y, por supuesto, de reportes corporativos al segundo trimestre de este año. Así, el Dow Jones cerró con una caída de 0.02%, el Standard & Poor's 500 ganó 0.05%, suficiente para un nuevo máximo histórico, mientras que el Nasdaq perdió 0.04%. En cuanto a la información relevante para los mercados, hoy se publicó el índice PMI de manufactura en China, con cifras por arriba del estimado, al igual que en Europa. Sin embargo, el indicador para Estados Unidos no cumplió con las expectativas. Además, en el mercado inmobiliario de Estados Unidos se publicaron las ventas de casas nuevas durante junio, las cuales también resultaron por debajo de los estimados con un total de 406 mil. No obstante, sí hubo un dato económico positivo hoy y fue en materia laboral, pues las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo sumaron 284 mil la semana pasada, mientras que se esperaban 310 mil. En el ámbito corporativo, General Motors, Starbucks, Amazon y Coca-Cola son otros de los reportes esperados hoy, que por supuesto son de importancia para los inversionistas. Finalmente, en las divisas, el peso perdió terreno ligeramente frente al dólar. Al menudeo se cotizó en 12.65 a la compra y 13.25 a la venta, mientras que el euro se ubicó en 17.20 a la compra y 17.70 pesos a la venta. Hasta aquí la información más relevante. Lo invito a que continúe en el Financiero Bloomberg.